El 21 de diciembre, nuestra iglesia recuerda a San Pedro Canicio, predicador y doctor de la iglesia, año 1597, Alemania. Nació en Nimega, Holanda, en 1521. Quedó huérfano de madre siendo él aún muy pequeño, pero su madrastra fue para él una segunda madre y fue educado en un gran temor de ofender a Dios. A los 19 años, consiguió la licenciatura en teología. Para complacer a su padre, quien había sido alcalde de su ciudad por 9 veces, se dedicó a especializarse en abogacía. Pero luego de hacer unos ejercicios espirituales con el padre jesuita Fabro, se entusiasmó por la vida religiosa. Fue admitido en la Compañía de Jesús y los primeros años de religioso los pasó en Colonia, Alemania, dedicado a la oración, al estudio, la meditación y la ayuda a los pobres. Desde los primeros años de su sacerdocio, empezó a brillar como un gran predicador. Cuando fue joven, era impresionante su carácter batallador y amigo de las polémicas y discusiones. Y estas aptitudes le van a ser muy útiles porque durante toda su vida tendrá que batallar muy fuertemente en todas partes contra los protestantes. Siempre fue muy caritativo y amable con las personas que le discutían, pero tremendo e incisivo contra los errores de los protestantes, tanto que estos hacían alusión a su apellido. Lo llamaban el can que defiende a los católicos. Decía a sus sacerdotes: no hieran, no humillen, pero defiendan la religión con toda su alma. San Pedro Canicio tenía una especial cualidad para resumir las enseñanzas de todos los grandes teólogos y presentarlas de manera sencilla para que las entendiera el pueblo. Y así logró redactar 2 catecismos, uno resumido y otro explicado. Estos 2 libros fueron traducidos a 24 idiomas en la vida del autor y en Alemania se propagaron por centenares de miles junto con los libros de otros 2 jesuitas, el padre Astete y San Roberto Bellarmino. San Ignacio de Loyola y el sumo pontífice, aprovechando sus enormes cualidades como predicador y defensor de la iglesia contra los protestantes, le encargaron muchísimas labores de apostolado. Como superior provincial de los jesuitas en Alemania, recorrió a pie y a caballo predicando, enseñando el catecismo, propagando buenos libros y defendiendo la religión por Alemania, Austria, Holanda e Italia. Por muchas ciudades de Alemania fue fundando colegios católicos para formar religiosamente a los alumnos. A la Universidad Católica la transformó y le dio una gran celebridad. Y ayudó a fundar numerosos seminarios para la formación de los futuros sacerdotes. San Pedro Canicio se dio cuenta del inmenso bien que hacen las buenas lecturas. Por eso recorría el país propagando los buenos libros y se propuso formar una asociación de escritores católicos. Él sabía muy bien que un buen libro puede hacer mayor bien que un sermón, y que las buenas lecturas logran llegar a donde ni sacerdotes ni religiosos logran ir a llevar el mensaje. Aún ya anciano y muy débil y casi paralizado, seguía escribiendo con la ayuda de un secretario libros religiosos para el pueblo. Al morir, tenía la satisfacción de haber ayudado a formar varias editoriales católicas muy bien organizadas. Estando en Friburgo, Alemania, el 21 de diciembre de 1597, junto con varios padres jesuitas y después de haber rezado con ellos el Santo Rosario, su devoción favorita, de pronto exclamó lleno de alegría y emoción: ¡mírenla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y murió. Era la Virgen Santísima que había llegado a llevárselo para el cielo. El sumo pontífice Pío XI, después de canonizarlo, lo declaró doctor de la Iglesia en el año 1925. Dios Todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo al hombre a tu imagen y semejanza. Tanto amas a quienes se entregan totalmente que nos los pones como modelo. Quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión.
Por ellos y mediante tu siervo, San Pedro Canicio, te rogamos nos concedas el don de mantenernos siempre firmes en nuestra fe y fieles a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y con ello una mayor correspondencia a tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. San Pedro Canicio, ruega por nosotros. Amén.